Hola, hola, espero que se encuentren muy bien. Hoy es un nuevo día, desde la última vez que yo les grabé a ustedes. Y vamos a salir a resolver unas situaciones necesarias. Tadito comiendo Oreo. Y hay un zapato de Diego. Diego, vamos a resolver el problema del zapato. Aquí veo jugo en el piso. Gente, me tengo que pintar el pelo. Se ve como rojo. Mira, mi gente, un T-Rex. Me voy a pintar el pelo, pero primero tengo que comprar el cepillito con el platico porque ya que tenía. Lo boté. Porque estaba muy viejito. Ay, este carro está caliente, mi madre. Yo con la puerta en cama. No se va a ir, Diego. Espérense, mi gente. Ay, mi madre. Vamos a guardar las tres patas estas. ¡Es Oreo! ¡Oreo! El pelo se me ve rojizo por aquí. ¿Dónde es? Estoy llena de canas. Es una grama. Miren, miren, ve. Pero está negro, negro en las puntas por aquí, ¿no? Tengo que pintármelo hoy o mañana. Niño, tengo calor. No, espere. ¡Ay! Aire puro. Y fuego que despeina a Pilar. Que viene y va. Mi oronda. Mi papá, ahora que el carro que me voy. Estoy, tengo un calor. ¿La llave está ahí? ¿Y el mando dónde? Aquí conmigo. Mmm, cinturón. Espérate que nos ponen una multa. No, ya voy a esperar.
Estamos aquí fuera de un mercado, esperando que Juan salga, que entró a buscarme un yogur. Mira, se llama así mercado. Antes de ponernos la vacuna tenemos que tomar leche. Este yogur que nos gusta aquí, tomamos. Papá, he doesn't want to let us fix the problem. Fix the problem. Ochi candela se llama. Es dulce. Mira, low fat. O sea, no, es bajo en gordura, mira lo dice. Fix it, Diego. Diego. Oh, está muy largo. Nada, y así que ahí tenemos no. Ya terminamos, mi gente. Bueno, mi gente, ya no les grabé nada. Fuimos a recoger mi laptop y está muerta, literal. Aquí la tengo. El modem board, o como le llamen, no sirve, que eso es equivalente a una laptop nueva. Entonces estábamos mirando los precios allí del laptop. Qué triste. Nada más logramos arreglar la computadora de Melissa, o sea, el PC. Miren, aquí está mi laptop, mi gente. Con esta yo le grababa a ustedes los videos. Marca Lenovo y toda esa vaina. Pero ya no sirve, ya. ¡Oh, niño! Esta memoria RAM era de 4 GB. ¿4? Sí. No era de 8. O sea, que las que están allí en la chupa están buenas, entonces. De 8. Entonces lo que voy a hacer es comprarme una laptop nueva, sacar el disco duro de esta laptop porque tengo toda mi información aquí y no la voy a perder. Entonces el disco duro de aquí Juan la pone en la otra laptop que se va a hacer esa cosa. Y esta la venderé por pieza, o para pieza o chatarra, como le digan. Eso es lo que vamos a hacer. Por eso es una de las cosas que yo no le he publicado a ustedes más videos. Porque ella se murió. Mira, aquí tiene el sticker de la tienda. Caballero. Entonces la voy a guardar para el cementerio que tenemos ahí arriba. Mira, ahí arriba lo voy a mostrar. Miren, ahí tenemos dos impresoras, las dos funcionan, está todo bien. Pero ahí tenemos dos laptops allí, que una no sirve y la otra sí sirve. Entonces, esta que tengo yo aquí va también para el cementerio de las laptops. Entonces van a instalarle a la niña su computadora ya. Esto de Melissa es con la que ella dibuja. Eso que está allí es para conectar esto. Es un tablet para ella, con el que ella dibuja. Esto es otro tablet también viejito. Ya funciona su cosa. Están todos los cables aquí. Entonces esta computadora que tengo aquí es de Junior, que también yo edito los videos también aquí en algunas ocasiones. Pero aquí no tengo mi editor, así que aquí no hay. Uy, no hay internet. Espérense, no estamos conectados. Este es uno de los motivos por el cual yo no le he podido grabar a ustedes más videos. Vamos a ver. ¿Sí? ¿Está dentro? Dame acá. ¡Diego! Mami. Yo le puse a Junior una contraseña porque también la rompió la pantalla y ya se la arreglaron ya. Entonces le puse una contraseña para que él no pueda jugar de madrugada. Ay, mi gente, pues sí. Estoy triste. Porque de la computadora de Melissa no pudieron salvar la información. Le pusieron un Windows nuevo y entonces perdí toda la información. ¿Qué? Aparte de la computadora, en el laptop también se me rompió este teléfono que ustedes ven aquí. Es un Samsung. Mira, nuevo, no lo compré hace ni 6 meses y se me rompió la pantalla. Se rompió el chupa chupa. Les decía, entonces también tenía... Y también tenía roto este teléfono que es un Samsung también. Yo soy la mujer de los Samsung. Me encanta Samsung. ¿Y por qué no enciende? No tiene batería. Así tiene. Miren. Es otro más. Ya los dos los arreglé. Este con el que estoy grabando a ustedes. Y este. Está aquí de decoración porque no sé para qué lo voy a usar. Pero también tiene buena calidad para grabar. Entonces lo voy a estar utilizando los dos. Para grabarles a ustedes. Gracias a Dios. Ya pude arreglar mis teléfonos. La laptop se murió. Compraré una laptop nueva. Mi bolsillo, caballero. Entonces aquí voy a poner este teléfono porque al final... Ahí lo voy a dejar. Ahí se van a quedar.
y me voy a lavar. Mira, aquí tengo a este señor que me está esperando. Bueno, yo estoy también en ayuno intermitente y mi almuerzo va a ser maní molido a lo cubano, que lo hizo Moa. O sea, yo, mire, yo hago así las barritas y esto es lo que yo como, porque tengo que bajar de peso. Me saco al médico allí. Melissa, what are you doing? Me empecé con el médico ahí con Melissa, que no se puede grabar ahí. Y pesa 65 kilogramos. Tremenda gordura que tengo. Mira esta cara, mira la nariz, mira la bemba. Y Melissa se compró eso. Estas cositas, mi gente. Para hacer su brazalete. Son las instrucciones, como tiene que hacerlo, porque ya sabe. Y viene atrás de mí. Para ver si te lo vas a tragar y aquí para el hospital. ¿Qué le pones follín de Daspi? Ay, Santa, ¿para qué le dio? Había un hombre disfrazado de Santa. Y le dio a los niños esto, no sé para qué. Niña, mostrarte. No sirve, papi. No sirve, papi. No sirve, papi. Eso es dulce, eso no sirve para nada. Y tú me das eso. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí o no? Esto es un negocio. Entonces me la mano. ¿Tú? O this one o that one. ¿O tú quieres? ¿O tú quieres? Ese pone en el freezer. Hice un negocio con Diego. Le doy este. Le doy este. Y él me da que está roto. Lo pongo pegolín y te lo come. Le he dicho chupa chupa, pero estilo Cuba, como yo le digo, tetico. Chipati, vamos, mi amor, vamos para el sofá, mi vida. Y me espera un momentico para que el almuerzo, ¿sí? Un momentico ahí, vengo ahora, ¿sí? ¿Sí? ¿Quieres yoga? ¿No quieren yogurcito? Ok, vengo ahora. Señor, la paciencia mía, no pasa. Me voy a lavar, mi gente. Voy a bajar a este señor que está acá. Te parece que es mucho, pero no es mucho. Porque lo que tengo son los tres huevos de sábana. Los tres huevos de sábana están ahí. Y parece mucho, pero... ¡Ay! Bueno, ya ahí dejé la lavadora. La puse en pesado. Porque le eché muchísima ropa de los niños. Lo que es, nada más que los pulovitos y eso. Solamente los pulovers. Yo lavo los pulovers aparte, los pantalones aparte. Las medias solamente solas. Así. ¡Ay, miente! Ha sido un día largo hoy. Aquí lo que se me cayó ahorita. Está Diego muy contento allí. Con su caramelo que le encanta, le gusta mucho el azúcar. Eso no es bueno. Entonces ahora yo estoy fajada con el azúcar, con el pan, con las harinas. Porque 65 kilogramos para mi tamaño, mi peso y mis rodillas es mucho. Entonces tengo que bajar de peso sí o sí. Y tengo un hambre. Me quedé aquí feliz, pero un hambre que estoy partida a la mitad. Gente, tremenda tormenta, granizo. Mira ese piso. Miren los hielitos. Mira hielo. Oh my goodness. Y churro también. ¡Ay! Me mojo. ¡Wow! ¡Cierra, cierra! ¡Cierra! ¿Ya puedes decir? ¡Ya! Don't pull in your mouth. Don't pull in your mouth. ¡Wow! ¿Y ven de balcón? ¡Viste, el balcón está lleno! ¡Oh my gosh! ¡Miren eso! ¡Tormenta! Tormenta grande, ¿eh? ¡Ay, mi madre! ¡Qué miedo! Miren ese arcoíris. Son dos. Mira, hay uno aquí. Y uno aquí. ¡Qué lindo está!